Buenas noches con todos. Bienvenidos a la Universidad de Ciencias Humanidades. Vamos a presentar la cuarta jornada científica por la semana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Las habilidades investigativas se construyen y aprenden en la práctica. Se aprende a investigar investigando. Desarrollamos habilidades investigativas investigando. Yo siempre digo, ¿no? Es como aprender a manejar bicicleta. Nadie aprendió a manejar bicicleta la primera vez que se subió. Seguramente se cayeron, se rasparon, le agarraron miedo, volvieron a intentar y intentar y cada vez, y menos pensaba, ya, pues como si nada. Igual es la investigación. De repente las primeras veces nos parece un poquito tedioso, un poquito trabajoso, no tenemos tantas habilidades, pero conforme vamos ejercitándonos, vamos desarrollando esas habilidades. Fíjense ustedes que esto no es capricho ni de las universidades, ni de nosotros los que nos llamamos investigadores. La Organización Mundial de la Salud decreta o normatiza que la enfermería debe investigar para contribuir a que la población alcance estilos de vida saludable y una atención adecuada. Todo trabajo de investigación debe publicarse, ¿ya? Y la publicación de un trabajo científico tiene que ser también en un medio adecuado, tiene que ser difundido en un medio científico, ¿ya? Y personalmente prefiero la publicación en un artículo, perdón, en una revista científica. Con los pocos años que a pesar tiene, ¿no?, la Universidad de Ciencias Humanidades, creo que se logró bastantes avances, ¿no? Noveno, décimo ciclo de los egresados, con los requerimientos que nos hace SUNEDO, los trabajos me parece a mí que están saliendo con un mayor nivel y creo que ahí hay la gran oportunidad de poder rescatar muchos de ellos y poder llevarlos pues a eventos como este o a revistas también como lo hace Juan en este caso, ¿no? La ciencia no es algo complejo, es la actividad de investigar, de observar la naturaleza y hacer experimentos para comprendernos mejor. Y eso es lo que hacemos en la investigación. Con 10 años de antigüedad, ustedes son una universidad súper joven y sin embargo han avanzado mucho en el área de investigación. Tener un grupo de investigadores, especialistas y que se dedican solo a investigar, solo a producir conocimiento, que invitan a los estudiantes a publicar, que invitan a los estudiantes a participar en eventos, en concursos nacionales y en eventos también internacionales, pues es bastante. Esa es la función de la universidad en realidad, ¿no? La universidad debe ser un ente productor de conocimiento, pero para eso necesita involucrar al estudiante. Parece muy interesante que esta Universidad de Ciencias y Humanidades esté invirtiendo, como quien dice, tiempo y, bueno, supongo que dinero también en lo que es la investigación y sobre todo a nivel de estudiantes, porque eso deja ver que la universidad está comprometida con lo que es el avance del conocimiento. Por supuesto, desde la base que somos estudiantes, porque es desde allí donde nosotros tenemos que incentivar lo que es la investigación y la producción de conocimiento, porque ellos son el futuro, exactamente, y son los que van a estar en el campo laboral como tal. Bueno, mi consejo o mi reflexión es que se enamoren de lo que es la investigación, porque eso va a dar su fruto en el futuro, por supuesto, haciéndolos visibles ante la sociedad y sobre todo ante sus pacientes. Y harían pues una práctica responsable y humana.